A toda la familia, a todos los amigos y sobre todo a los hijos de Francisco, a Salvador, a Ángel, a Juana y a Ana, a todos los miembros de la corporación que hoy también han querido estar aquí en un día muy muy especial y por supuesto a vuestra madre. Darle un abrazo a Ana, que yo sé que para ella hubiera sido un día entrañable estar aquí, sí. Pero bueno, por motivos que todos podemos comprender, no nos acompaña, pero seguro que tendrá relato por parte vuestra y tendrá Totalmente. Imágenes de lo que es un día, yo creo que muy significativo para toda la familia. Porque efectivamente hoy le rendimos un homenaje yo creo que merecido, y además a un hombre tan querido en San Pedro Alcántara, con esa vinculación especial aquí en Las Medranas, donde hemos tenido la oportunidad de comprobarlo una y otra vez, y por lo tanto creo que era de justicia hacerle este reconocimiento. Yo voy a hacer una breve semblanza de lo que ha sido Francisco, pero también es verdad que luego Ana... ¿Hablas tú o no? Habla tu hermana. Juana, que será la que le toque en nombre de la familia, hablará de lo que son sus vivencias a nivel familiar. Porque, como os digo, Francisco fue un conocido empresario y además una persona muy respetada por esa ayuda, esa labor social hacia aquellos que más lo necesitaban. Siempre estaba ahí y yo creo que es importante cuando se promueve un acto así, normalmente son para personas generosas, para personas que han dado mucho y que por lo tanto la sociedad entiende que se le debe de devolver, en este caso, este reconocimiento para que se perpetúe y para que sus nietos tengan la oportunidad de conocer, de saber y de ver la respetabilidad y el cariño que tenía su abuelo. Por eso Francisco Hormigo López, casado con Ana, a los 25 años, se vino aquí, a Las Medranas, a una finca donde montó además una granja avícola que suministraba huevos a todos los hoteles de la zona, del Hotel del Golf, al Atalaya Park. Yo creo que él fue el precursor de lo que ahora se denomina kilómetro cero, y es que todos los productos tienen que estar lo más cerca posible de los sitios donde se van a consumir. Hizo mejoras en su finca La Era y fue capataz de sevillana, acuajés, pero él no dejó de emprender. Posteriormente montó el Bar Hormigo, que todavía hoy continúa abierto, creando muchos puestos de trabajo hasta que desgraciadamente en el año 2000 falleció. Yo creo que han sido muchísimas personas las que han tenido la oportunidad de conocerlo y de disfrutar de ese estupendo y encantador y entrañable establecimiento. Francisco, como os digo, un hombre honrado, un hombre entrañable, un hombre generoso, vinculado muy a esta tierra. Esa vinculación personal y profesional con San Pedro Alcántara continúa con sus hijos, como por ejemplo el estanco en la calle Córdoba de Rosalía y Salvador, o la trayectoria de Ángel como veterinario en la avenida Ruiz Picasso, definitiva. Yo creo que estáis aquí todos muy, muy presentes. Sin lugar a dudas, como decía, hoy es un día para el recuerdo porque homenajeamos a un hombre que dejó una huella en San Pedro y por eso el Pleno del Ayuntamiento decidió que era de justicia rendirle ese homenaje que hoy nos reúne. Felicidades a todos. Un abrazo Gracias. Enorme a toda la familia y, por supuesto, decir que hoy Francisco se sentiría muy orgulloso de su familia, de sus amigos y, sobre todo, de su pueblo. Así que enhorabuena a todos. Muchas gracias. Abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Bueno, yo soy la menos indicada porque mis hermanos saben más que yo de esto, pero bueno, me han elegido a mí. Quiero agradecer a todos ellos, a mi hermano Salvador, a mi cuñada Rosalía, a mi hermano Ángel y a su querida esposa, ya fallecida, Rocío, que ha dejado una huella muy grande entre nosotros, a mi hermana, que cuando mi padre
tuvo el accidente, le cuidó amorosamente y quiero agradecer también a toda mi familia, como fueron mis tíos que fundaron Las Medranas junto con mi padre, a mi tío Juan, a mi tío Melchor, a mi tía Juanita y a mi tía María, por lo que le estoy muy agradecido de haberme criado en una familia tan ejemplar, a mis primos, a todos mis sobrinos, que son encantadores, y por supuesto a toda la corporación del Ayuntamiento de San Pedro, a los operarios que han hecho que esto esté hoy muy bonito, a todas las personas que habéis asistido a este acto y que lo queríais, a mi padre. Y quiero agradecer a Javier García, a Herminia, que se ha tomado todo el interés habido y por haber, y a nuestra querida alcaldesa, que Dios le dé salud y suerte para promocionar San Pedro y Marbella como lo está haciendo. Se lo agradecemos enormemente. De parte de mi familia, agradecida por todos los reconocimientos que le había hecho a mi padre. Gracias por todo. Qué bien. Muy bien. Ay, muchas gracias.